La India puede ser algo desconcertante en su primera visita. Hace unos días que Jesús Delgado de Viajes Altamira ha regresado de este país y por eso hemos querido que nos lo cuente en este plató para aquellos que estáis pues, sopesando la idea de visitar este país y, o para los que tienen pues curiosidad, ¿no? por lo que tiene de bueno y de menos bueno el país. Está con nosotros Jesús Delgado. Buenos días. Hola, buenos días. Decimos que no recién aterrizado porque hace ya a menos de una semanita pero podemos decir que todavía pesan o no las, vuelas, las horas de vuelo. Hombre, todavía, todavía pesa, más que las horas el cambio, el cambio horario, ¿no? que allí son cuatro horas más adelante, entonces uh -huh. ahora cuando te llega a las ocho o las nueve de la noche, pues te entra un sueño tremendo, ¿no? porque allí ya son la una de la mañana o las dos, ¿no? Claro. Así como luego para madrugar te, te despiertas no, no antes, ¿no? Pero bueno, ya está prácticamente superado y el horario de los aviones también las horas. Y ya trabajando, supongo, en el próximo destino, ¿no? Efectivamente, se <laughs> va todo poco a poco, vamos trabajando de uno a otro y de otro a otro. Así sucesivamente, exactamente. Bueno, eh, nos centramos, pues eh, Jesús, en el sí. tema de la India. Eh, ¿Qué sentimientos, por empezar, pues apelando un poco a los sentimientos que puede tener cualquier viajero <coughs> europeo cuando se ve en este país? A ver, la, la India es un país de, de contrastes, no es un país de contrastes y entonces eh, yo sí recomiendo ir a la India. O sea, ahí me dicen, ¿tú crees que merece la pena ir? Merece la pena. Lo que ya no sé si luego merece la pena repetir. Porque eso va en conciencia de cada uno, ¿no? Uh -huh. Me pueden preguntar ¿por qué? A ver, pues eh, como te decía anteriormente, esos contrastes a veces son un poquitín de, desagradables, digamos, ¿no? Se junta la riqueza con la miseria, la pobreza con no sé, creas una serie de situaciones que entonces tú sales mañana de un hotel de cinco estrellas, todo lujo, todo confort. Y si vos se ves en la calle, pues te encuentras gente durmiendo, gente que le falta un brazo, gente que te está pidiendo, niños por todo por ahí, nada, críos, nada, niños de 5 años, de 4 años. Que... Pero en esa misma calle del Buen Hotel. Exactamente, en la misma calle. Pues sí, digo que son unos contrastes tremendos, ¿no? Uh -huh. O te encuentras a las vacas de rigor, que, que es otro. Joder, uh -huh. que estás allí, hombre, la primera vez que lo ves, pues es novedoso. Dices, hombre, mira, una vaca paseando por la calle, pues qué bien, ¿no? Luego ya, pues claro, cuando empiezan a hacer sus necesidades, ya no te gusta ya no. tanto, pues ya tienes que ir por el suelo mirando, uh -huh. que no pises en un sitio, no pises en el otro. Se si te empiezan a dar situaciones que, que, que entonces hay gente que, le, que le, le insta a volver porque dice, joa, esto hay que colaborar o hay que, sí. no sé, quiero conocerlo a fondo, ¿no? Y hay otra gente que te está diciendo, oye, mira, sácame el billete de vuelta, que yo me voy, que yo no he venido aquí a, a sufrir o a padecer, ¿no? Es un poco esa diferencia... Que cada persona la vea a su manera. Yo ahí no me meto porque hay gente que hay sé, que, que desea volver, que ha estado ya 20 veces en la India y hay otra gente que no bueno, lo quiere oír ni hablar. Estamos concluyos? hablando, Jesús, de una estancia que cuántos días ha durado. Hombre, la nuestra ha estado 12 días. Y eh? da tiempo en esos 12 días Hombre, de a ver, conocer. Hay que tener en cuenta que la India es muy grande. No sé si son 6 o 7 Españas. ¿eh? Y son. Ahí Ni, estamos viendo, Jesús, sí, imágenes. Sí, esa es la mezquita, de, la mezquita de Delhi, que es la mezquita más grande de la India, es uh -huh. musulmana, obviamente, y ahí es donde principalmente va todo el mundo, a, a, todos los musulmanes al rezo. Al ¿eh? Hay que tener en cuenta que existe un 10% de, de musulmanes, uh -huh. aunque pazca poquito, allí son 120 millones, uh -huh. y como hay un 65% de, de hindúes, y luego ya el resto se mezclan entre católicos, eh, pues hay protestantes también, en fin, hay budistas, Porque de diferentes ¿cuántas religiones. Eh, hay un total de siete, ocho, bueno, se practican muchas, ¿eh? Pero ¿Y así ¿Todas las... se llevan bien? Todas se llevan bien, mira, eso no tiene ningún problema, todas se respetan. O sea, en ese aspecto, la única pega es para nosotros, uh -huh. que cuando vas, entonces quieres ir, a, quieres ir a la mezquita, pues te tienes que descalzar, que tienes que ir a, quieres ir a un templo Sikhs te tienes que poner algo en la cabeza, que tienes que ir a, a un templo hindú, pues tienes que taparte los brazos o las piernas, o sea, estás constantemente, en unas puedes ir descalzo, en otras con calcetines, en otras sin cal... bueno, es una... ¿Y en esas situaciones ya vais sabidos de casa de qué requiere cada ermita? Sí, generalmente sí, porque el, el guía que está con nosotros, yo, nosotros, yo siempre contrato un, un serpa que esté con nosotros, ¿no? Y entonces él todos los días te va informando, y de mañana vamos a ir a ver esto, ojo que tenéis que llevar esto, tenéis que llevar esto otro, ¿no? Uh -huh. Para tenerte un poco controlado. ¿Y, cómo, y... Dime, ¿cómo, dime. cómo se rige, Jesús, un país tan grande? Estamos hablando <coughs> Joder, pues de tiene, millones. Yo creo que tiene mil... su dificultad, pero yo creo que, que es un poco abandonado, ¿me explico? Ahí se rigen para unos pocos y el resto da lo mismo, ¿no? Al resto, con inculcarles mucho la religión, la religión, la religión. Estén ya, ya están. Tú ten en cuenta que en la India, no sé si lo sabrás, hay castas. Existen, siguen, Existen, existiendo. siguen existiendo. Entonces, hay siete castas grandes, o seis, no, sé, no sabría decirte, no son seis o siete, que esas no se pueden tocar. Si tú has nacido en la casta cinco, no nunca puedes, puedes salir de la casta cinco. Y si yo soy de la casta cuatro, no puedo salir de la casta cuatro. ¿no? Esas son intocables. Pero es que luego dentro de las castas hay otra serie de castas que en esa sí te dejan ascender. Si tú mañana vas, y si te enamoras de alguien que es de la, casta, de la, misma, casta, de la misma casta general tuya, pero dentro ella puede tener dos castas Subcasta. más. Pues entonces sí puedes acceder, ¿me comprendes? Aunque en el tema del matrimonio tenga que complicado porque son los padres los que escogen. Las mujeres para sus hijos. Yo eso... entiendo que las castas eh, se puede, son inamovibles y, sobre todo, son inamovibles las más bajas, entiendo, y las más altas, o todas. No, no, son las, las principales son inamovibles. Esas son, son inamovibles, las seis, las, siete. O siete, las seis o siete son inamovibles. Y luego en el resto, sí. Tú dentro de la casta cinco. Eh, hay igual otras seis ¿sí, o siete castas, pues hombre, ahí sí puedes ascender de una casta a otra, de otra a otra. Eso ¿Y qué sí. determina el pertenecer a una el u nacer, otra? Al nacer, según qué la, nacido. Lazos has de sido? sangre. Si has nacido en una familia tal, pues perfecto. ¿Y eh, cómo encaja? ¿En qué, ¿En qué casta encaja el turista europeo que visita la India? A la hora sí, de relacionar... Ya, 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 eso es lo que me dices, ¿eh? pues es difícil. Déjame, <laughs> generalmente el turista al final se mueve se mueve un poco con todo, ¿no? Porque al ah. final la gente lo que buscamos es entre comillas enredar entre la gente pobre y la gente de alto compete, la gente media, la gente alta, ¿no? Al final logras conocer a toda esa gente, ¿no? y, y y al final dices bueno, ¿quién, ¿quién es el que mejor está o el que mejor deja de estar? Al pobre se lo olvida, el pobre se queda ahí, okay. le dan trabajo y entonces es curioso porque tú fíjate que el guía que teníamos nosotros contaba que él ayudaba mucho a la gente y le decíamos coño ¿en qué le ayudas tanto tú a la gente, no? Y entonces decía que él por ejemplo contrataba una planchadora que iba a su casa y le planchaba las camisas, la Le tenía, dos, eh, tenía dos, dos o tres días a la semana, uh -huh. la pagaba 10 euros al mes y arreglado. Entonces para él estaba haciendo Ayudándole. un favor, claro, y estaba haciendo un favor, ¿no? O tengo una señora en casa que nos limpe, nos hace la comida, trabaja nueve horas, 10 horas, la doy 100 euros y, claro, le hago un favor de la leche porque. Le estás y es dando más trabajo. Le, Decía todo así convencido y hasta hay días que le doy de comer. O sea, como si fuese un lujo. Exactamente. Entonces, ellos lo interpretan como que estás haciendo un favor a esa gente que no es de tu casta uh -huh. y la estás ayudando, ¿no? Uh -huh. y, a, y a esa gente al final, pues lo espiritual, lo que es la religión. Le el, mueve. están Les mueven en ese sentido y son los que. Va, va, lo has eh, dejado ya entrever en varias eh, intervenciones, pero podemos decir que es un país que se rige por la religión, prácticamente. Mayor, sí, prácticamente, mayoritariamente, sí. Sobre todo las castas más bajas, todas las castas más bajas se rigen por, se rigen por la religión. Y continúan con las costumbres ancestrales que podemos conocer igual, eh, igual, de igual, años igual, igual. atrás. Ellos tienen su país, su ciudad de peregrinación y su ciudad espiritual es Fuimos a verla, estuvimos allí y ahí siguen con sus crematorios. Todos los cadáveres los incineran allí, los ponen siete, ocho, nueve a la vez en la calle y una vez que han acabado de incinerarles, cogen una parte de ellos. Ahora ya no, les, aunque es curioso, de antes tiraban el cadáver entero al río y luego te bañabas para purificarte. Y ahora lo que hacen ya no tiras todo el cadáver, sino un un poco de los polvo que sale de la incineración, lo tiras al río al Ganges, que uh -huh. es el río también espiritual de ellos. Pero me hace muchísima gracia, sí, ¿ves? En ese aspecto. Ahí no están los crematorios, ¿no? en esa foto. Los crematorios están, bueno, nada, a 300 metros de ahí, están uh -huh. allá al lado. Entonces, lo que hacen al final es que lo que te sobra lo tiran a la orilla del río. Digo, bueno, ¿qué más me da que lo lances, que lo tires todo al río, que me lo dejes todo en la orilla? Porque nadie vaya a recogerlo para luego quitarlo. Claro. Al final lo empujan con un pie y lo están sacando todo para el otro lado. Con eso sí, y luego la gente se tiene que purificar. ¿Cómo se purifica? Bañándose en el Ganges. Ellos llegan allí, se desnudan, se ponen una especie de taparrabos, sí. las mujeres igual, se meten al Ganges, se bañan, se purifican y se sienten. Y no, no sé si lo tienen que hacer, eso yo no, no lo sé, lo descubro, Pero no sé si es una vez al año lo que lo tienen que hacer. Entonces qué existe, qué ocurre, que hay mucha peregrinación a Benares. Benares todos los días a las a las cinco de la mañana, que es un es un circo. Uh -huh. Nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana, pues para verlo un poco todo. Cogimos una barca que se coge una especie de patera, te sales con ella por el Ganges, ves el amanecer y estás viendo toda toda la gente cómo se va bañando, Como cómo, cómo se va tal, los monjes rezando, cantando. ¿Para la estancia se requiere visado? ¿Eso? Sí, sí. sí. Ahora, lo, pero lo han puesto hace. Antes te exigían visado, pero nada, era muy sencillo. Incluso lo hacías allí según llegabas. Ahora te lo han puesto un poco más complicado. Lo tienes que hacer a través de una página web. Pagar como se sale 129 euros el visado, una fotografía. O sea, es como bastante más. un poco problema. Te lleva bastante tiempo, vamos. Si tienes que hacerle tú un visado mañana. Échale media horita, una hora para hacerle. ¿eh? Y para alguien que se lo esté planteando, ¿se aconseja desde las agencias eh, contratar un seguro de viaje? ¿Cómo es el tema de bueno, la seguridad sí. allí? A ver, eso es fundamental. El seguro de seguro de viaje ya no solo para la India, para cualquier sitio donde vayas. Hoy en día necesitas es un llevar un seguro de viaje, un seguro médico que te proteja de cualquier problema que puedas tener allí. ¿eh? Sí, pero el, el ambiente, de... ¿es un país seguro? ¿El turista sí, a ver, se el, el, pa seguro? el país para un turista no tiene ningún problema, ¿eh? es un país seguro, la gente es muy amable, te trata bien, a ver, eso no quita que en un momento determinado te roben la cartera, si te has despistado, uh -huh. pero por lo general no tienes ningún problema con la gente, Ahí la gente, la verdad que es muy amable, que eso todas las cosas, cuando te he hablado de esos contrastes, es por llámale? el que a veces la gente es la que te... Te hace un poco el volver, ¿no? Uh -huh. Si ya conoces una familia, pues ya la has liado porque ya quieres volver a verla, ver su situación, intentar ayudarla. Esa es una de las partes en las que te obliga a veces volver a la India. Las vacas siguen siendo algo sagrado. Siguen siendo sagrados, sí, efectivamente. Sí. No las puedes hacer <laughs> nada. Yo es un tema que me, me hacía muchísima gracia porque digo, joder, eh, digo que hacen, me parece muy no bien, que bien que sean sagradas, pero aparta las de la vía pública, ¿no? <laughs> Hay mucho, allí hay mucho prado, hay mucho campo en la India, fíjate la dimensión que tiene ese país. Coño, echarás a un sitio, echarás a un lado que vivan allí, sean felices, las que llevar comida suya, pues no, pues tienen no. que ir por medio de la carretera. Conviven no, igual que tú. Igual, pero no te lo pierdas, si decides sentarse en la carretera, se tumban en la carretera y a tomar por saco. Ahí ya no pasan ni los coches ni nadie, eso es 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 una cosa que nos sorprende muchísimo, cuando estás ahí te quedas pero vamos, asustado, asustado. Hablamos de índices ahora de educación. Eh, la visión que se tiene, estando solamente estos 12 días, hmm. pero normalmente se asocia a la India con un grado de analfabetismo muy tremendo, elevado. Tremendo, un 65% de analfabetos. Se cumple. Sí, sí, según nos han dicho, un 65% son analfabetos, un 35% no, pero el 65%, claro, es que no tienen derecho en estudiar. Es que a lo mejor la casta última, la 7, no tiene derecho a ni estudiar ni la casta 6. Y claro, hablamos de muchísimos millones de habitantes, porque estamos hablando de que la India tiene 1.200 millones de habitantes, que es una salvajada. Es una salvajada. ¿Y cómo podemos hablar de que sea un país que es la quinta potencia mundial mundo. y haya ese, esos altos índices tanto de pobreza como de suciedad, Jesús? Sí, que sí, nos sí. comentabas antes de sí, empezar sí. la entrevista, ¿no? Por... Es que está todo hecho unos zorros. Porque es un, es un problema, yo creo que es un problema de educación. Eh, la educación al final es, es importante es claro. de, de cara a, a nosotros y a todos, a los niños y a todos, porque lo que te enseñan de pequeño es lo que haces de mayor. Uh -huh. Entonces, allí la educación brilla por su ausencia. Entonces, tú estás viendo a, a los que son mayores que tú, que lo único que hacen es coger la porquería y tirarla al suelo, y claro, te quedas. Dices, coño, qué raro. Mira, nos pasó, te cuento una anécdota rápida: uh -huh. cogimos un tren que íbamos, no me acuerdo dónde íbamos, para de que era de. Yorcha, jurajo un tren tipo Albia, el tren. Bien. Bien. Entras, bueno, ya no bien, porque entras ya está entero, desastre, bien. vamos, un desastre. tiene de de porquería por todos los lados. Dices, ¿cómo puede ser posible que esto lo Funcione. mantengan así, no? Resulta que como era un tren un poco caro, para, digamos, para ellos, te daban un desayuno. ¿eh? Era el tren a las 8 de la mañana, te daban un pequeño picnic allí en una cajita cartón, como si tuviese una Big Mac de estas de McDonald's, <laughs> Mac, así bueno. pequeñita. ¿Sí? Abrías y tenías dos croquetas y otras dos cosas más. No sean dos mini sandwiches o no sé qué. Un matrimonio al lado nuestro. Eran asientos de dos. O sea, el tren era de tipo sí. como un vi aquí. Y el matrimonio que estoy aquí lo abre, cogen la croqueta, una especie de croqueta. Nosotros no lo probamos, ¿eh? Por medidas de seguridad. ¿Os aconsejaron adver... o.? No, Yo advertí a la gente que no comieran nada uh -huh. de eso, no vaya a ser que tuviésemos un problema de estómago y la liamos. Uh -huh. Y entonces los de al lado, pues, cogen la croqueta, la muerden. Yo no sé si no le gustó mucho que cogió la croqueta y la tira al suelo. Claro, yo estoy mirando y me quedo así, joder, y se la ha al suelo. Pero no es eso lo mismo, lo, no es eso, ahí no acaba. Al final, lo la cajita mío. de cartón, como hay cosas que no comió, para poder levantar la, la, la. bandeja. La bandejita, pues cogió la chisma y al suelo. Y dices, joder, ¿pero ¿por qué lo no tira al suelo? Sí, pero como él entiende, el resto de gente claro, que. Claro, de están... acuerdo que no hay azafatas que pasaran a recogerlo, pero hombre, levántate y vete donde están los chicos que lo llevaban y se lo da. Pues es que es todo así, Isabel, es todo así. Entonces, no hay manera de... ¿Cómo arreglas eso? Yo creo que con la educación, que la siguiente generación que venga, si no han dado una educación... Sí, pero estamos hablando de 1.200 millones de habitantes. No, claro, claro. Mía. Concienciar... No, no, eh... es muy difícil, muy difícil, muy difícil. En una generación no da tiempo. Exactamente. Vacunas, Jesús, eh, ¿necesitamos vacunarnos para algo? No, son recomendables. Nada. No. A ver, si vas a la Organización Mundial de la Salud o vas aquí a Salud, Te a Sanidad la... Exterior... Te va a decir que te des todas, pero uh -huh. no, no son, no son ninguna. Ojo, otra cosa es que vayas de ONG, que vayas a un pueblo, a un pueblo y vas a estar ahí tres meses sí, trabajando pero para con una niño, visita, pero para, para una visita, para ¿no? va un turista a su hotel, que come en su hotel, cena en su hotel. Nada. No. tienes necesidad. Y el tema alimentación, hay que elegir muy bien dónde comemos. Hombre, sobre todo las aguas. Comer, no. A ver, si comes en los hoteles no tienes ningún problema, en restaurantes relativamente buenos no. Si no tienes que tener un estómago a prueba de bomba con lo que comen ellos, como lo hacen en la calle y todo eso. El que se arriesgue sabe la que se está, la que se está jugando. Pero vamos, yo le aconsejaría que no se le ocurriera comer nada de la calle y que coma solo lo de los hoteles, que tienen total garantía. ¿eh? Se come bien, es un poco repetitivo. Bueno, repetitivo tampoco. Lo que ocurre es que al comer buffet, claro, si te sacan, si te sacan carne y te sacan, pues te sacan pollo, cordero, búfalo que te dan a veces. Y un pescadito, claro, la gente tiene la costumbre de coger un poco de todo. Uh -huh. Entonces, claro, por la noche te vuelven a sacar todo lo, lo mismo. mismo. Yo lo que les digo yo, hombre, comer solo hoy pollo, por la tarde y por la noche por la comes noche. Noche. otra cosa, ¿no? Pero vamos bien, hay tus ensaladas, uh -huh. con garantía que esté limpia con agua en condiciones. Exactamente. Y siempre beber agua de, embotellada. De embotellada. Claro. En tu caso no era la primera vez que visitabas el país, pero la impresión de aquellos que han viajado contigo y que ha sido la primera vez. Eh, ¿qué es lo que más les ha impactado? Yo creo que lo que más les impresiona a todos son los, los contrastes que encuentras es. en el país, ¿no? es lo que más te impacta, ¿no? de repente estás viendo una fortaleza, un templo tal que Ahí es estamos in... viendo la sí, foto del Taj Mahal que, <coughs> que estuvimos allí El Taj Mahal, por ejemplo, eso sí impresionó a todo el mundo porque es una obra arquitectónica espectacular ¿no? y una cool. vez que la ves allí te, te, te asombra, te asombra es muy bonita, muy bonita bueno, Fernando, pues ha sido el último viaje, pero como decíamos al principio, ya te encuentras preparando próximos destinos, ¿no? Sí, en perspectiva ya estamos esperando. El 28 de enero nos vamos a Australia, uh -huh. eh, vamos en 18 días y va a ser un viaje, yo creo que también muy bonito, muy, muy espectacular. Yo nunca he estado, pero bueno, es ir a las antípodas que, que va a ser bonito. Si alguien se anima, te va a quedar alguna plaza. Bueno, pues ya lo han escuchado. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Bueno, pues aquí ha sido, así ha sido el recorrido, ¿no? Por el último viaje a la India, por parte de Viajes Altamira. Estarán en próximas ocasiones para contarnos la actualidad de la agencia, así como otros viajes que, te, que tengan en mente. No se vayan, eh, porque nos vamos unos minutos a publicidad y despedimos el programa <coughs> yéndonos de plató, porque Rosa Melgar ha organizado un mercado market para los próximos días. Quedaros si queréis saber cuándo y dónde.